amigos de Lucha Libre entre nosotros, nos vestimos de gala esta noche con pues un Junior que está haciendo escándalo y ha llegado a casa, ¿no? El fiscal esta noche. Arriba la América, señores, arriba la América. Como su señor padre y con esa bonita indumentaria que la verdad es alucía bastante y luce bastante. Fiscal, bienvenido a Toluca por segunda ocasión. Así es, nuevamente no vengo pues en el programa, pero estoy contento de otra vez estar aquí. Y pues, ¿qué más te puedo decir? La gente nos recibe con muy, muy, muy calurosamente. La calidad se impone, ¿no? Y creo que con tal vez pocas apariciones recientemente en AAA, pero te están adoptando ya la gente como lo que eres, ¿no? Como el hijo de Abismo Negro, tal vez no con ese nombre, pero haciendo también tu propia historia ya con este nombre del fiscal. Así es, pues el fiscal hace monte a como le decían a mi papá, el fiscal de hierro. Fiscal de hierro. Y pues yo creo que es lo mismo, pero no es igual. Y la gente se ha dado cuenta que en cada arena, en cada lugar en donde yo me presento, sabe quién soy yo y sabe la calidad luchística que tengo. A veces las condiciones del ring o de la arena no se prestan para que demos pues nuestro espectáculo al mil, pero pues tratamos de dar lo mejor para el público. Yo creo que la gente hoy se fue muy contenta y sí, como lo mencionas, muy pocas presentaciones, pero porque apenas acabo de entrar oficialmente al roster de AAA, y creo que más adelante pues vendrán cosas mejores. Y llegando, te adoptan rápidamente los Vipers, ¿no? Ya ahora formando parte de esta gran facción que hizo historia y que sigue haciendo historia ahora con nuevos elementos y reforzándose cada día más. Así es, pues venimos a reforzar a los Vipers, y qué mejor que con los campeonatos de tercias. Somos campeones de tercias otra vez y lo vamos a seguir siendo pues hasta que nos derroten. ¿Qué esperamos ya ahora con estos Vipers? También por ahí, no sé si te interesaría el de parejas mixtos, que también es importante. Por ahí sabemos que hay algo, una pareja con la que te gustaría compartir esos campeonatos, ¿no? Sí, incluso yo se le decía a mi novia que estaría padre que tuviéramos los campeonatos de parejas mixtos. Y pues, ¿por qué no? Yo creo que en algún momento se podría dar y quitárselos a los actuales campeones, que son Abismo y Abismo Junior y Lady Flamer. Así es, pues amigos de Lucha Libre entre nosotros, el fiscal, que le damos de nuevo la bienvenida a Toluca, y pues ya lo acaba de decir, no lo voy a mencionar yo, pero dilo tú. Arriba. Al América.